La semana pasada, el Frente Sandinista sorprendió al país al inscribir la lista de sus candidatos a alcaldes y vicealcaldes en todos los municipios de Nicaragua, manteniendo en secreto la identidad de los candidatos. Este secretismo oficial, con las presuntas encuestas que realizó el FSLN y la imposición del dedazo en la selección de candidatos, ha generado malestar, protestas y manifestaciones de respaldo para otras candidaturas en diversos municipios del país. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. El 18 de agosto, el representante legal del Frente Sandinista inscribió ante el Consejo Supremo Electoral a 6.088 candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales que representarán a ese partido en las elecciones municipales del 5 de noviembre. Queremos además agradecer a todos los militantes sandinistas en los 153 municipios en esta escogencia que hemos hecho por encuesta. Confirma como modelo democrático evolutivo la consulta electoral por encuestas. En junio pasado, el Congreso Sandinista Nacional acordó que el FSLN seleccionaría a sus candidatos utilizando el método de encuestas. Pero los resultados de estos sondeos nunca se dieron a conocer y más bien han provocado descontento en las bases del partido. La compañera Rosario, yo escuché el comunicado y dijo que había sido una encuesta que donde el pueblo fue que escogió, y creo que no fue así. Nosotros ya estamos hartos, como sandinistas que somos, estamos hartos de que se siga haciendo siempre lo mismo. Ya no queremos más dedazo. La vicepresidenta Rosario Murillo emitió una circular asegurando que 600.000 personas opinaron. Según ella, 457 encuestas fueron realizadas en los 153 municipios del país, entre el 11 de mayo y el 18 de agosto. Durante varios días, un equipo de esta semana recorrió al menos 8 municipios y le preguntamos a las bases sandinistas su opinión sobre las encuestas para seleccionar a los candidatos. Yo noté que fueron como dirigidas a ciertos sectores, pero no fueron amplias, no fueron abiertas para todo el mundo. Por aquí no ha pasado ningún tipo de encuesta de ese tipo, pues, preguntando cuál era la voluntad de la gente. A conciencia, soy sandinista y no he visto nada de esa encuesta. A mi casa no han venido, ni nada, pues, que gente que vengan a preguntar a mí, a decir, baby, vamos a hacerte una encuesta si estamos de acuerdo, de que el alcalde que está ahorita sea reelecto otra vez. No, nada, para nada. Hicieron encuestas, pero encuestas de boca, no de papeles. Porque se sabe, pues, de que ya los candidatos están elegidos por la Secretaría del Frente. En algunos municipios hay descontento con las bases del Frente Sandinista porque dicen que estas encuestas no fueron amplias, diputado. En ninguno, por eso agradecí a todos. Porque todos participaron en correcta posición. Por el progreso, por la paz, por el bien común, no el dedazo de los candidatos impuestos. El secretismo en el manejo de las presuntas encuestas ha generado una ola de reclamos en municipios que protestan por lo que califican como una imposición de la selección de los candidatos. En la ciudad de Jalapa se registró una de las protestas más fuertes. La madrugada del 19 de agosto, los militantes sandinistas intentaron quemar la casa de campaña del partido. No, lo que andamos peleando es la decisión de un pueblo. La dignidad de un pueblo. Las protestas por la imposición de candidatos se reprodujeron en San Juan de Río Coco, Corinto, Chinandega, El Realejo, Masaya, Niquinomo, entre otros municipios. En la cuna del general Sandino, los militantes cuestionan la imposición de la actual alcaldesa Janet Pérez como candidata a la reelección. No estamos de acuerdo con los candidatos con la misma fórmula que pusieron, ¿verdad? Poniendo lo mismo y no queremos de lo mismo. Carla Norori es una de las precandidatas que apoyan las bases del partido. No queremos más robos aquí en Niquinomo. Lo que queremos es transparencia. Necesitamos trabajo. No que estén los mismos de todo el tiempo, que solo los mismos y los mismos y los mismos. Solo ellos quieren estar en el poder
y le pedimos a nuestra señora Rosario Murillo y a nuestro presidente Daniel Ortega que le dé la oportunidad a la señora Carla Norori. En Masaya, las diferencias entre los sandinistas están a la vista. Las autoridades de Managua apoyan al actual alcalde Hernando Noguera, pero un importante sector de las bases proponen a otro candidato. En Masaya hay gente, combatiente, juventud, que puede asumir los cargos como está propuesto el compañero Jorge Luis Gutiérrez, con los nuevos candidatos que él lleva propuestos para concejales. No es Orlando Noguera el candidato de Masaya. Las diferencias podrían haberse resuelto a través de una consulta o elección primaria, pero las bases reclaman que no fueron consultadas. Cuando nosotros nos dimos cuenta en el mercado que iba el mismo alcalde, los comentarios que nadie está de acuerdo que vaya el mismo alcalde. Aquí en Monimbo esas encuestas no se vieron por ningún lado, entonces te están mintiendo porque no han encuestado. Y si encuestaron, de todas maneras, a Noguera aquí la mayor parte, podríamos decir el 95% de la población no está con él, está contra él, no lo quieren. Hay una contraparte del partido de Frente Sandinista. No tenemos conocimiento de eso, estamos abiertos a la diversidad. Orlando Noguera fue oficializado como candidato y este sería su tercer periodo consecutivo como alcalde de Masaya. No ha hecho nada por la ciudad de Masaya, siempre está igual. Las calles no están adoquinadas y solo cuando el presidente, nuestro comandante viene, solo ahí se pone las pilas. Noguera no le ayuda a los pobres. Pobrecita, hay mucha gente que las ha engañado, las del monte que les dijo que les iba a ayudar a parar su casita y no les ayudó. En Carazo, las encuestas que realizó el Frente Sandinista padecen un déficit de confianza. Si han hecho una encuesta de ellos, lo van a conocer inmediatamente, ¿me entendés? Para que se vea cómo el Frente Sandinista maneja un liderazgo real, verdadero, ¿me entendés? Y todo es pura fantasía, pues. Ese es un misterio que ellos preparan, lo mantienen, porque si se dan cuenta mañana que el primero que pusieron, que nombraron primero, hay alguna cosa que no es fiel, inmediatamente lo cambian. El mayor en retiro, Tomás Maldonado Pérez, fue secretario político en Carazo. Conoce de primera mano el funcionamiento del partido en ese departamento. Era una lucha interna tratar de ganar el espacio por medio de elecciones primarias. Se practicaba la primaria antes. ¿Hubo primaria antes? Antes hubo primaria. E incluso se hacían votaciones, se hacían centros de votaciones o juntas receptores de votos, ¿verdad? Con su puesto de mando, esas cosas, y el que se iba a lanzar, se lanzaba, hacía su campaña y después venía la votación. Era bien participativo. A diferencia de otros municipios, en Jinotepe el descontento de las bases sandinistas no se han expresado en actividades de protesta. El alcalde Mariano Madrigal es el candidato a la reelección. Preferitas me están esperando ahí en una reunión, hermano. Dice que sí. Usted es candidato, si no, no. Sí, yo luego los atiendo después. Sí. Aquí no es de proponer. Aquí ya está ya esto y el terreno está rayado. Y el bateador que va a llegar al turno, el bate, ya se sabe quiénes son. La dirigencia del Frente Sandinista mantuvo en secreto la lista completa de los candidatos. Prometieron que sería divulgada hasta el 19 de septiembre. Pero la vicepresidenta Murillo ha empezado a divulgar a cuentagotas los nombres de algunos candidatos, ignorando las protestas de los militantes. Se están haciendo entrevistas con los candidatos, las candidatas, que en una cantidad de municipios de nuestro país resultaron aprobados, respaldados por la familia nicaragüense. El actual secretario político de Carazo, Alexander Cardoza, presentó a las 8 fórmulas de ese departamento. De ellos, 6 repiten como candidatos. Los únicos nuevos son los candidatos de La Conquista y Santa Teresa. Si vos haces una encuesta aquí en Jinotepe, un ejemplo, o en Dirame, en cualquiera de estos municipios, ¿qué candidatura ellos respaldaría a la población? Hay un descontento por mucha patraña, mucha mentira, muchas traiciones, le han dado la espalda a la población.
y no hay prosperidad, no tienen la capacidad de administrar incluso la problemática de la población en el aspecto socioeconómico. Ese es el principal y mayor objetivo. En el Congreso Sandinista Nacional se acordó que la última palabra para ratificar a los candidatos la tendría el comandante Daniel Ortega, secretario general del partido. En las bases, algunos militantes intentan restarle responsabilidad a la pareja presidencial por los dedazos y culpan a los cuadros intermedios, en especial a los secretarios políticos. La compañera Rosario Murillo no dijo mentiras. ¿Por qué no dijo mentiras? Porque las personas que están representando las autoridades del Frente Sandinista en Masaya, haciendo mención del Chavo, él pudo haberle dicho y pasado una información ahí arriba a la secretaría falsa de que se hizo una encuesta. Ustedes saben de que es demasiada el país, pues ellos no dan abasto, ¿verdad? Y entonces ellos delegan, ¿verdad? Y torcidamente, ¿verdad? A las personas que ellas delegan no hacen el trabajo que deberían de hacer. Pero no todos los militantes opinan igual. Lo que se oye decir es que vienen impuestos de Managua, o sea, no se sabe si Daniel o Rosario Murillo, pero aquí la gente comenta que es Rosario Murillo. Ya los militantes no nos han tomado en cuenta, y ese es el error garrafal que tiene el partido del Frente Sandinista. Nos sentimos mal porque era para que tomaran en cuenta lo que nosotros pensábamos, las necesidades que tenemos. Aún faltan 3 meses para el día de las votaciones, pero en caso de que los dedazos no sean revertidos, algunos sandinistas ya están contemplando la posibilidad de abstenerse de ir a votar. Yo en mi persona, ¿verdad?, no iría a votar porque no quiero de lo mismo. Yo no voy a ir a votar porque no me voy a prestar a una payasada que ya tiene 4 años y que vamos a poner otra vez la misma persona que no trabaja. ¿Usted votaría por Noguera en caso que no lo cambie? No voto por otra persona. Pero si él va, no voto porque yo ya dije que no voto. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.